busco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Digno de adoración. Mi corazón. Santo es el Señor. Más suerte, decláralo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Digno de adoración. Mi corazón esa noche santo, santo es él, santo es él, santo es él, Señor. Una vez más declara lo fuerte, santo es él. Seguimos gozando en la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas.
siente cantada. Regocígate y canta, oh morador de Sion. Regocígate y canta, oh morador de Sion. Regocígate y canta, oh morador de Sion. Porque grande, porque grande, porque grande, en medio de ti el Santo de Israel. Estamos viviendo un avivamiento, estamos viviendo el poder de Dios, estamos viviendo un avivamiento, estamos viviendo el poder de Dios, y el poder del Padre, y el poder del Hijo, y el poder del Santo Espíritu de Dios, y el poder del pasando por aquí, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque y recibe la bendición. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Yo siento un fuego que me está quemando. Espíritu de Dios me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando. Espíritu de Dios me está bautizando. Y estoy sintiendo el poder. Estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, y de es que de arriba desciende ese poder glorioso. Vamos, declararlo. Y desde el cielo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname. Y el que viene sediento de tu gloria, llénalo esta noche. Decláralo, Espíritu Santo.
santo y el amén. Y el poder de Dios y a esa aquí. Y el poder de Dios y a esa aquí. Y solo darle la libertad. Y solo darle la libertad. Y solo darle la libertad al Espíritu de Dios. Y solo darle la libertad. Vamos, dale libertad al poder de Dios esa noche, dale poder, hay poder. Y Espíritu Santo, lléname, llena tu pueblo esa noche, Espíritu Santo. Queremos tener un encuentro contigo. Y Espíritu Santo, lléname. Y hay fuego en el altar. Y ahora te va a tocar. Y hay fuego en el altar. Vamos, decláralo. Y a su nombre. 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 Y a su nombre, y a su nombre, y a su Espíritu Santo, lléname. Y a su Espíritu Santo, lléname. Y el poder de Dios, y a esa aquí, y el poder de vamos, eso es, decláralo. Hay poder de Dios, hay poder. Que descienda sobre mí el fuego Pentecostés. Y que descienda sobre mí el fuego Pentecostés. Y que descienda sobre mí el fuego Pentecostés. Y que descienda sobre mí el fuego Pentecostés. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Llénate de su gloria, Espíritu Santo, lléname. Y Espíritu Santo, lléname. Y lléname, y lléname. Y hay fuego en el altar. Y hay fuego en el altar. Y hay fuego en el altar. Y el lengua se hará hablar. Y hay fuego en el altar. Y hay fuego en el altar. Esa noche yo siento un fuego que me está quemando, Espíritu de Dios me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando, Espíritu de Dios me está bautizando. Y fuego, fuego, queremos más. 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 Su gloria es aquí, cayendo sobre mí. Su gloria es aquí, cayendo sobre mí. Descienda sobre mí el fuego Pentecostés. Y que descienda sobre mí el fuego Pentecostés. Que hay fuego Pentecostés. Vamos, decláralo. Que hay fuego Pentecostés. Que hay fuego Pentecostés. Que hay fuego Pentecostés. De la cabeza a los pies. Y algo está descendiendo. Y algo está descendiendo. Y algo está descendiendo. De arriba de los cielos. Y algo está descendiendo. Y algo está descendiendo. Esa noche. De arriba de los cielos. Y en la gloria de Jehová. Descendiendo sobre mí. Y en la gloria de Jehová. Descendiendo sobre mí. Ya estoy sintiendo el poder.
estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que se ha llenado mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que se ha llenado mi ser. Y solo dale la libertad, y solo dale la libertad al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lléname. Bienvenido esta noche, Espíritu Santo, bienvenido esta noche. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y fuego, fuego, queremos más. 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 Y estoy sintiendo el poder. Y estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Yo siento un fuego que me está quemando. Espíritu de Dios me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando. Espíritu de Dios me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando. Espíritu de Dios me está bautizando. Y el poder de Dios, y a ese poder se mueve esta noche. Y el poder de Dios, y a esa aquí. Y el poder de Dios, y a esa aquí. Y el poder de Dios, y a esa aquí. Y que descienda sobre mí el fuego Pentecostés. Y que descienda sobre mí el fuego Pentecostés. Y Espíritu Santo, lléname. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Y Espíritu Santo, lléname, lléname. Libre, tome y se libre. Libre, Señor. Y rota fueron las cadenas. Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que la he hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz. La luz gloriosa que me da Jesús y el Cristo que se adora aquí. Y aunque no lo vemos, pero le sentimos. Y aunque no lo vemos, pero le sentimos. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva, y dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva. Mi lamento en baile, me enseñé y sé de alegría. Y nunca estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré. Dios mío, soy feliz, soy feliz, porque Cristo me salvó. Porque Cristo mi alma él salvó. Volver allá no quiero más, porque el mundo nada me pudo dar. Soy feliz, soy feliz. Ahora soy feliz con él y no deseo regresar. Los años que sin Dios pasé no los quiero ni recordar.
quema y quema, que quema, que quema y quema. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Jehová sí tiene poder, Jehová sí tiene poder, Jehová sí tiene poder. Yo siento fuego que me está quemando, Espíritu de Dios me está bautizando. Siento fuego que me está quemando, Espíritu de Dios me está bautizando. Yo siento fuego que me está quemando, Espíritu de Dios me está bautizando. Siento fuego que me está quemando, Espíritu de Dios me está bautizando. Y apodérate, y apodérate. Declara su gloria, está descendiendo, la que está descendiendo, pero era la gloria de Dios. Era que desciende esta noche y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, y dentro de tu corazón, y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, y dentro de alguien es aquí, y yo sé que es Cristo, y alguien es aquí, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es Cristo, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, yo siento en mi ser a un Cristo de poder, yo siento en mi ser. Aleluya. Y aunque no lo vemos, pero le sentimos, y aunque no lo vemos, solamente alábale. Solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. Me libertó. Somos libres para adorarte, Señor. Y aunque no lo vemos, pero le sentimos. Y aunque no lo sentimos, llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder. Y ya llegó, y ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, y ya llegó, y ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Fuego Pentecostés. De la cabeza. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés. De la cabeza a los pies, y hay fuego Pentecostés, y hay fuego Pentecostés. Yo vine a buscar fuego en el altar, yo vine a buscar fuego en el altar, y fuego, fuego queremos más, y fuego, fuego. Eso es, decláralo esta noche. Y fuego, fuego queremos más, y fuego, fuego queremos más, y fuego, fuego queremos más, y fuego, fuego queremos más. Yo vine a buscar. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Es que de arriba desciende ese poder glorioso. Sentía que bajaba.
con poder, y el poder de Dios ya es aquí, y el poder de Dios, y el poder de Dios ya es aquí, y el poder de Dios ya es aquí. Lo siento en la mano, lo siento en los pies. Lo siento en la mano, lo siento en los pies. Y el poder de Dios ya es aquí. Y el poder de Dios. Yo siento que me están tocando aquí en mi corazón. Yo siento que me están tocando aquí en mi corazón. Y estoy sintiendo el poder. Y estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que se ha llenado mi ser. Y estoy sintiendo el poder. El Espíritu Santo que se ha llenado mi ser, que estoy sintiendo el poder. Hay poder, hay poder. Eso es, alábale esa noche, alábale esa noche. Alaba la gloria de Dios que ha descendido en ese lugar. Su gloria es real en medio de nosotros. Por eso quiero que levantes tus manos ahí donde estás. Y quiero que declares conmigo. Canta aleluya, Señor. Canta. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Ese aplauso recibimos la palabra del Señor esa noche con nuestro pastor general. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alaba la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a consagrar nuestros diezmos y ofrenda para el Señor esta noche. Vamos a darle al Señor de lo mucho que Él nos da. Nosotros le damos una parte con todo nuestro corazón en esta hora. Dios bendiga a nuestros hermanos de la filial de Aguilares, con su pastor Rubén, que están con nosotros esta noche. También tenemos al líder de la obra que se está formando en Amatitlán, Guatemala. ¿Dónde está? Aquí está mi hermano. Gracias por también decir presente en estos momentos. Estamos dando gracias a Dios porque nos concede ignorar la fiesta del mundo.
Y solo un cristiano puede ignorar las fiestas del mundo. Estamos en el segundo día de actividad, de campaña. Damos gracias a Dios por las almas que se salvaron el día de ayer. Y hoy la puerta sigue abierta todavía. Pedimos nos disculpen, tuvimos problemas con el parqueo para mover estos vehículos de la iglesia. Quiere decir, cuando ya esto se aprieta y está un poco incómodo, quiere decir que Dios ya va a abrir el espacio para un terreno exclusivo. Yo estoy esperando un terreno aquí por los alrededores, un terreno que sea exclusivo para que los miembros de la iglesia puedan dejar bien guardadito su vehículo. Ya el que lo deje ahí afuera ya es problema de él, porque cerraremos el portón y no se va a estar. Ahorita le echamos un pestañazo ahí, aunque sea para preguntarle al ladrón qué es lo que le quitó. ¿Verdad? No le podemos hacer nada. Ah, por lo menos para decirle, no, se llevaron alguna cosa. Pero el terreno que Dios nos dé, tan seguro que nos da un terreno el Señor, ¿verdad? El terreno que el Señor nos dé, pues va a ser exclusivo para que lo ocupemos los hermanos de la misión. Así que ay, disculpa esta noche por el poquito de incomodidad. Vamos a ver si adoramos al Señor con una alabanza y luego estamos estudiando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Espero que tengamos el volumen listo. Sí. Probado en Pitri ustedes. ¿El que tiene mucho volumen? Entonces yo tenía que haber venido temprano para regular. Con solo que no me vayan a correr. En mi oración clamé al Señor, le decía ya no puedo, ayúdame por favor. Era un grito de angustia el que salía de mi interior. Oh Dios mío, dame fuerza, respóndeme, por favor. Al momento sentí que alguien me tocó, era sobre mí la mano de Dios. Se fue la agonía, se fue el dolor. Y ahora lo que sentía era la presencia de mi Señor. Bendita presencia que no puede faltar en nuestras vidas. Por eso dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Por eso dijo David: ¿a quién tengo en los cielos sino solo a ti, oh Jehová? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. ¡Aleluya! Me
decimos. Al momento sentí que alguien me tocó, era sobre mí la mano de Dios. Ahí se fue la tristeza, se fue la agonía, se fue el dolor. Y ahora lo que sentía era la presencia de mi Señor. Al momento sentí que alguien me tocó, era sobre mí la mano de Dios. Ahí se fue la tristeza, se fue la agonía, se fue el dolor. Y ahora lo que sentía era la presencia de mi Señor. Que nunca falte tu presencia, Señor. Aleluya. Amén. La presencia de Dios es lo mejor para nosotros. Póngase de pie, vamos a estudiar la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo tenga, decimos amén. Vamos a leer el verso 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Vamos a leerlo en su versión, el verso 7. 1, 2, 3. Para que la excelencia del poder de Dios. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Creo que una vasija de barro sería el recipiente menos indicado para guardar algo de tan valor. Una piedra preciosa, oro, algo que pueda valer muchísimo, un tesoro, guardarlo en una vasija de barro que es tan frágil, creo que no sería la primera opción para nosotros. Buscaríamos un recipiente, buscaríamos algo que aguante el golpe, buscaríamos algo que se muestre seguro para guardar aquello tan preciado, aquello de valor, posiblemente hasta dinero, etcétera. Lo sorprendente de la forma en la que Dios trabaja deja maravillado no solo a las personas en sí, sino al mundo espiritual. Porque el apóstol Pablo recibe la revelación que hay un tesoro, hay un gran tesoro en cada uno de nosotros, que no somos querubines, que no somos serafines, que no somos arcángeles,
y ni llegamos a ángeles. Somos un poco menor que los ángeles. Y nuestro material del que hemos sido hechos es lo que pudiera hacer entender a cualquiera que no somos lo más conveniente para que Dios se fije y guarde un tesoro dentro de nosotros, porque somos frágiles, porque la vida del hombre es corta, porque el hombre no tiene la capacidad. Pero ahí está el misterio, ahí está la revelación, ahí está lo sorprendente. Y esta tarde quiero hablar sobre el tema: la olla de barro guarda un tesoro. Dígale que está al lado suyo. Háblele a la olla de barro que tiene a la par. La olla de barro guarda un tesoro. Dice una versión: esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro. Nadie como un ser divino depositaría ese tesoro que es su poder en una criatura tan frágil como lo es la criatura humana. Pero esa es la excelencia de Dios, es la excelencia del poder de Dios, que quiso fijarse en la criatura humana, debilucha ante el mundo espiritual, frágil ante cualquier ofensiva, ante cualquier ataque del enemigo. No aguantamos. Recuerda que aquí nuestro lío, cuando somos cristianos, nos damos cuenta que desde que estábamos en el mundo, quien nos han dado hambre siempre de destruirnos es Satanás, que el Señor lo reprenda. Hoy que estamos en el Evangelio, nos damos cuenta que allá en el mundo pensábamos que teníamos suerte y era pura misericordia. Dios esperando el espacio, el momento de traernos a su camino para mostrarle a Satanás dónde radica hoy el poder de Dios. No en ángeles nada más, no en querubines, sino en criaturas que se han rendido, criaturas humanas que le han rendido su corazón al Señor. Hombres y mujeres corrientes, normales, sencillos. Pero el diablo ahora debe de reconocer que hay un tesoro depositado. Ese tesoro es el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que nosotros deberíamos de caer a la primera, pero seguimos caminando. Que nosotros no deberíamos de aguantar las embestidas del mundo espiritual, pero algo nos sostiene de pie siempre. Nosotros no deberíamos de soportar tanto ataque. Deberíamos de andar ya rajado, quebrado, pero esta olla de barro está intacta. Ahí está la excelencia, ahí está el misterio. Es que el poder de Dios fue Yasakida, Daya Sama, ha sido depositado en hombres y mujeres que han querido depender de esa belleza, de ese poder de Dios. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Yo siempre me imagino al enemigo con una almágana de 12 libras, ese martillo de 12 libras, diciendo: esto es fácil, esto está fácil de poderlo quebrar. Recuerda que aquí no podemos andar rajados, no podemos andar rajados, o sea, no podemos andar medio quebrados. La vasija tiene que estar intacta. Y ese es el misterio. Si nosotros lanzamos algo de barro de una altura, sabemos que se va a quebrar. Pero nosotros hemos caído en abismo. Hemos caído en pozos de desesperación. Hemos sido lanzados de la altura. El diablo traicionero ha golpeado en la retaguardia, ha hecho de todo. Pero hay una excelencia de poder en estas vasijas de barro, en esta olla de barro. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso es que dice Pablo: para que se conozca que no es fuerza humana,
esto es del cielo, esto es poder de Dios, esta es fuerza de lo alto. Debe de sentirse alegre todo cristiano. Sobre usted radica un tesoro que no lo tiene el diablo. El diablo tiene su propio poder, pero no puede contra el poder que han depositado en usted y en mí. No puede contra la excelencia que hay depositada en nosotros, para que al final de cualquier situación sea la gloria de Dios manifestada, sea el poder de Dios a quien se le añada, a quien se le dirija toda la alabanza, toda la gloria, toda la majestad. Esto no es fuerza humana, esto no es capacidad de nosotros, esto es el poder de Dios. Yo estoy viendo el poder de Dios en acción. Cada uno de ustedes sentado aquí, cada uno de ustedes que ha pasado embestida, que ha pasado batallas que el diablo aseguraba que los destruía, que los arrasaba, pero hay una excelencia de poder. Estoy viendo ollas de barro que valen bastante, estoy viendo vasijas de barro. Kamaan Saraba Saya, hay una excelencia de poder ahí, que es lo que te hace más que vencedor. Alguien alaba la gloria del Señor en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso es que a esta misión el diablo no le enfoca el billete. El billete lo necesitamos, pero vendrá si Dios quiere. Por eso es que a esta misión el diablo no le enfoca carros. Los carros vendrán si el dueño del oro y de la plata nos quiere dar carros. Por eso es que el diablo no enfoca nuestra mirada en lujo de templo. El día que Dios quiera se saca un cheque y nos da para construir sin tanta vuelta. Por eso es que el diablo a nosotros no nos puede distraer, porque la excelencia del poder de Misión Cristiana Elohim no radica en lo material, en lo que posea, en lo que tenga, sino radica en la dependencia que muestre a Dios. Esa es la excelencia de poder. Por eso es que la sana doctrina, aunque no le guste a los demás, porque la sana doctrina se la pone difícil a cualquiera. La sana doctrina se distingue o se aplica muy estricto a nuestra vida pagana, a nuestra naturaleza pecaminosa. No le gusta ser miembro de sana doctrina, pero estas vasijas de barro deben de entender que para que esa excelencia de poder esté en nosotros y no seamos piñatas del diablo, y no seamos el hazme reír de Satanás, y no seamos trofeo del enemigo, entonces tenemos que caer rendido delante del alfarero que trabaja en esta vasija. Tenemos que estar sometidos en cuerpo, alma y espíritu delante del alfarero que trabaja en esta vasija. Solo Dios puede dar el tono, solo Dios puede dar la calidad, vibración, solo Dios puede dar la medida, solo Dios puede dar la capacitación. Por eso es que dice: gracias sean dadas a Dios. Aquí no es suerte humana, es la misericordia y es el poder de Dios el que nos hace más que vencedor. Alguien alaba la gloria del Señor. Si supieras, si supieras el hambre que tiene Satanás de quebrarte. El único que me puede quebrar a mí es Dios, para hacerme de nuevo. Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Mientras pasan los días, pasan los meses, yo te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, quiebra mi vida y hazla de nuevo. Solamente Dios, Él es el único que puede quebrar este cántaro. Aunque la palabra quebrar tal vez no le entienda a usted, pero es el único que puede moldear, pues. Pero moldear es quebrar, Él te puede hacer de nuevo. Él crea cosas nuevas, pero no te podrá quebrar el enemigo.
a no ser que la excelencia de poder sea rechazada de nosotros. ¿Y de qué manera? Yo renuncio tanta tribulación que paso, yo renuncio tanta angustia que paso, yo renuncio. Usted es libre de escoger caminar sin la presencia de Dios, o como Moisés, no me muevo, no doy un paso adelante si no llevo al más que vencedor conmigo. No doy un paso adelante si no llevo al que le tiembla el mar. No doy un paso adelante si no va conmigo el que puede sacar agua del desierto, de la roca, donde sea. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso es que las naciones filisteas, las cananeas, por eso es que todas las regiones cananeas, todos sus habitantes decían, es que algo traen estos israelitas, es que algo glorioso se mueve en medio de ellos. Ellos no son expertos en batalla, ellos no son hombres expertos en guerra, ellos no traen ni carros de combate, pero cuando agarran la espadita, pero cuando agarran esa espada de bronce, hombre, es que hay algo que se mete. Es, nosotros usamos espada de hierro, pero las de bronce, esas débiles armas del pueblo de Israel, nos hacen pedazo. Es que no es la fuerza del brazo israelita, es la balsa aquí al aire, es el brazo poderoso de Dios, es la chequina, es la gloria de Dios. Amás alaya. Aleluya. Qué misterio, ¿verdad? Que le dice Jehová a Gedeón: no usen espada, quiebren los cántaros. Quiebren los cántaros con las candelas dentro, quiebrenlos. ¿Qué efecto de sonido le puso Dios? No sé. Pero es un misterio. Porque Dios es el único que puede quebrar, eso sí. Y preparémonos, porque Dios nos puede quebrar en cualquier momento. Pero Él no nos quiebra para destruirnos, Él nos quiebra para perfeccionar su poder en nosotros. O sea, Él nos moldea. Quizás le esté asustando, pero la palabra correcta no es moldear nada más, sino que es quebrar. Pero Él no nos quiebra para destruirnos, Él nos quiebra para formar algo más glorioso en nosotros. Pero ahí es donde muchos renuncian a esta excelencia de poder. El diablo no puede conciliar el sueño al saber que usted mantiene su adoración a Dios a pesar de. El diablo no puede conciliar el sueño. No puede conciliar el sueño al saber que usted mantiene su adoración a Dios a pesar de lo que te esté pasando, lo que te haya pasado. Y la sorpresa para los principados y para las potestades. Hermano, casi un principado. No hay ningún principado de la estatura de nosotros. Cada principado ha de medir 3 metros para arriba. Cada demonio de esos, principados o potestades. Y el que de verdad ha sido satanista, va a entender lo que digo. Y el que es chafa de satanista, anda contando cualquier guayaba. Pero un principado y una potestad, su altura es de 3 metros en adelante. No le aguantamos, pues la criatura humana se la arrastra a la hora que quiera. Por eso, bueno, le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué ya usted no agarra el fin de semana a tomar, a bailar, a hacer el pecado, sino que se viene a adorar el nombre del Señor? Porque cambiaron los papeles. Usted y yo éramos dominados al antojo del mundo espiritual, pero un día fue derramada la excelencia del cielo, el poder de Dios sobre cada uno de nosotros, y nos dieron espíritu de poder. Alabado sea la gloria del Señor. Hoy te puede aparecer un principado, no te mueve. 2 principados, no te mueve. 3 potestades, no te mueve. Por eso es que Pablo dice con seguridad: ni lo alto ni lo bajo, ni principado ni potestades me podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amasorabasahalaya. Aleluya. Siento el poder de Dios. Aleluya. Saba. Aleluya. Por eso es que Pablo en este capítulo le explica a las personas.
hermano Pablo, y venía temblando aquel cristiano. Hermano Pablo, me están pasando cosas desde que soy cristiano. Me están pasando cosas que nunca las imaginé. Desde que soy cristiano estoy viviendo. Y Pablo le dice, mira, te lo voy a resumir en pocas palabras. Nosotros vivimos de cara a la muerte. Así dice su versión. Vamos a ver si hallamos ese verso. ¿Qué dice el verso 11? ¿Qué dice el verso 11? Siempre estamos, ¿qué? Estamos entregados. ¡Ey! ¡Ya estamos entregados a muerte! Hasta muy fácil se la puse. Estamos cara a la muerte. Ya estamos entregados. Por eso es que cuando a mí me dijeron en una campaña donde la calle muy arruinada, piedras, polvo, y los que manejamos carro mecánico sabemos que, me van a entender, solo en primera se puede salir de ahí, solo en primera, no puede meter segunda porque va a arruinar, solo va a salir con el carapacho del carro, en primerita. Ahí se le suben, lo ametrallan, la policía llega hasta 3 días después que lo han sepultado a usted, en la zona oriental. Entonces cuando yo me bajé de predicar, el pastor me dice, hermano Israel, ¿ya se va? Sí, le digo yo, ya, y regreso mañana. Y me dice el hermano, ¿está preparado para morir, siervo? Me dice. ¿Y quién quiere morir, pues? Y entonces, amén, le dije yo, pero decía amén. Y le digo, venga, ¿por qué me pregunta eso? ¿Por qué me pregunta eso? Y me dice, es que escuché que lo van a estar esperando en la carretera. Los religiosos han quedado muy molestos. Por eso le preguntaba si está preparado para morir. Entonces, de repente le dije yo, estoy preparado para resucitar, le dije yo. Estoy preparado para resucitar. O sea, le estaba diciendo, sí, pues. Claro, en el camino, ¿verdad? Uno encomendándose a Dios, hágame invisible, etcétera, la, la, la. No pasó nada, no pasó nada. Pero dice Pablo que estamos entregados a muerte. Entienda, por favor, esta noche cuál es su posición dentro del Evangelio. Y al final del mensaje, si quiere, pasa a desaceptar. Porque el que te ha predicado un evangelio que esto es color de rosa y que esto es tesoro más tesoro y que esto es victoria tras victoria y te lo han presentado bien hasta volar en una alfombra de esas del Medio Oriente. Esta noche le digo cuál es el verdadero evangelio. Desde que vienes a Cristo estás entregado a la muerte. Sí, espero afligirlo. Espero afligir aquellas vasijas que por gusto. Pero espero que se perfeccione la fe de lo que sabemos. Y Pablo, claro, Pablo no lo dice así. Él toma de ejemplo a una persona muy importante, al más famoso del Evangelio, a Jesucristo. Desde que Jesús entró a este planeta, ¿estaba entregado a la muerte, sí o no? Claro que sí. Yo me imagino que el diablo quería que lo mordiera algún animal. Por eso es que lo mandó a que naciera en el establo. Pero los ángeles fueron a fumigar rápido y Jesús nació en el establo. Lo pusieron en el pesebre. Ya sin ninguna garrapata, ningún animal, ya habían fumigado los ángeles. Va a cumplir 2 años. El niño está tiernito. Y el ángel le dice, José, toma al niño. Y corre, huye a Egipto porque lo buscarán para matarlo. Desde que Jesús entró a este planeta estaba entregado a la muerte. Desde que usted viene al Evangelio, dice Pablo, estamos entregados a muerte. Si solo dinero es el que le falta, deje de andar de bayunco, deje de andar llorando. Si usted ya está entregado a muerte, de gracia a Dios que solo 10 pesos por 10 pesos está llorando. Si es por un problema en su familia, de gracias a Dios que todavía está respirando usted, porque estamos entregados.
a muerte. Y dice Pablo, porque este es el evangelio que predicaban los verdaderos apóstoles. Oír a Pablo podía dar miedo, porque dice Pablo, a ver, ¿por qué estoy viendo esas caras de pollo comprado? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Que no son cristianos? Es que, hermano Pablo, lo que nos ha pasado. No, hombre, dice Pablo, cada vez que sufrimos, nosotros estamos participando de la muerte de Cristo. Dios mío, cada vez que lloramos, cada vez que sufrimos, cada vez que nos lamentamos, estamos participando de la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo no fue sencilla. Le molieron su cuerpo, lo flagelaron sin piedad, lo atacaron y torturaron sin ninguna compasión. Pues cada vez que nosotros suframos, dice Pablo, y esto es lo que no va a entender la doctrina de la prosperidad, ellos dicen, es que ellos creen que son más santos al sufrir. No predicamos eso. Además, no existe más santo. Aquí es santo, no más santo. No existe más santo. Aquí no es que esté más santo y el otro es menos santo. O eres santo o no eres nada. Aquí la realidad, el evangelio que predicaban los apóstoles es: hermano, me ha venido de todo. Qué bueno, lo felicito, estrecho la mano, porque usted está participando de la muerte de Cristo y de su sufrimiento. Pero Jesús no solo murió, resucitó. Quiere decir que vas a tener victoria. Vas a tener victoria. Saldrás adelante. No solo participamos de su muerte, participamos de su resurrección. Y Él avergonzó a los principados, Él avergonzó a las potestades, Él avergonzó al mismo infierno, al mismo Satanás y los demonios. Los dejó burlados. Al gran enemigo del ser humano, la muerte, Jesús la conquistó y la derrotó. Por eso se profetizó en el Antiguo Testamento: muerte, ¿dónde está tu muerte? Aleluya. Yo le invito a que no desacepte, porque no solo participamos de su muerte, sino que participamos de su resurrección. Y hablar de la resurrección es hablar del triunfo, victoria. Así que no importa cuántos principados, potestades, gobernadores o reclutas de demonios estén merodeando y acechando tu vida, no sé a cuánto les ha puesto, dice el diablo, me van a ayudar porque yo no he podido darle, pero hoy entre todos vamos, aunque un ejército acampe contra ti. Esta vasija de barro tiene una excelencia de poder que se puede fajar contra cualquier demonio. Esta vasija de barro, alabado sea la gloria del Señor, está capacitada para aguantar cualquier ataque nuclear del diablo. Estas vasijas de barro con esa excelencia de poder están capacitadas para rodar y golpearse y ser atacado, pero como no es la fuerza humana, sino que es el poder de Dios, al final siempre habrá victoria. Alguien alaba la gloria del Señor. Esa olla de barro que tenés a la par guarda una excelencia de poder. Una excelencia de Dios, que es el poder. Es el poder de Dios. Sin tanta vuelta, es el poder de Dios. Sufre penalidades, llora, rasga tus vestidos en señal de dolor. Si en el Antiguo Testamento se hubiera hablado de esto, ¿verdad? El patriarca Job, gran vasija de barro, le cayeron encima. Fue pedido por el mismo diablo. Yo estoy mencionando a las potestades, pero las potestades y los principados atacan a hermanitos de esos piñateros de las iglesias paganas. A mí me gusta que venga el mero jefe de ellos para demostrarle que no soy yo, dice Pablo, para que no se diga que es poder de nosotros, sino que es la excelencia del poder de Dios. Para que se vea que es mayor el que está en nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Entonces, el diablo con hacerte llorar no ha logrado su objetivo. Con hacerte sentir dolor no ha logrado su objetivo. Con hacerte pedazos por dentro no ha logrado su objetivo. Porque mientras el poder de Dios radica en ti, esa excelencia te consuela en tu llanto. Esa excelencia se vuelve tu medicina en tu dolor. Esa excelencia te recuerda que hay un Dios de consolación allá en las alturas. Esa excelencia te recuerda que hay un Dios que está monitoreando. ¡Aleluya! Nosotros estamos en El Salvador. Nosotros nos vemos agobiados por los problemas, pero deja de mirarlo con los ojos naturales. Estamos en la mesa del alfarero. Estamos en la mesa del alfarero. El alfarero sabe cuánto mide la mesa donde nos tiene, y de ahí no te vas a caer, de ahí no te vas a salir, de ahí no te atrapa el diablo. Ahí no puede meter ni un diablo Satanás, ahí no puede meter ni una pezuña ese enemigo. Cristo sabe lo que necesitas y Él toma control de esa situación. Alabado sea el nombre del Señor. Esta olla de barro tiene una excelencia, un tesoro. Es un tesoro. Vaya que hay que cuidarlo, hermano. Hay que cuidar este tesoro. ¿Cuál es? ¿Cuál tesoro? El poder de Dios. Pero aquí viene la explicación del apóstol. Porque si no leemos el verso 8, solo nos emocionamos esta noche. ¿Qué dice el verso 8? Atribulados en cuántas áreas. Atribulados en cuánto. En todo. Atribulados en todo. Atribulados en las finanzas. Atribulados en el empleo. Atribulados en el negocio. Atribulados en la familia. Atribulados por una pérdida. Atribulados en todo lo que pareciera que emprendes. Eres atribulado. Atribulado en todo. ¿Cuál es la excelencia? Atribulados en todo, mas no angustiado. Ahí está. Pegó el garrotazo, pegó el martillazo, pero no se rajó la vasija. Porque no te lleva a un nivel de angustia. Cuando Él mismo nos ha dicho: echad vuestra ansiedad sobre mí y yo cuidaré de vosotros. Esa es la excelencia. ¿Se imagina usted el que se rinde? ¿Se imagina usted el que se frustró en el Evangelio teniendo este tesoro? ¿Cuál? Que aunque seamos atribulados en todo, mas no vamos a estar angustiados. Porque una persona angustiada, una persona angustiada comete errores, toma decisiones equivocadas. Una persona angustiada. Me dijo alguien de Estados Unidos en estos días: pastor, voy a llegar con mi familia para estar con ustedes. Y le dije: no, estoy en ayuno, estoy en oración. Pero quiero estar con ustedes, pero no lo voy a poder atender. No me va a ver, solo a la hora que sea el culto y vaya a predicar. Porque estoy en ayuno, estoy en oración. Porque yo reconozco que hay una excelencia de poder. No me va a angustiar a mí el enemigo como él quiere. No me va a angustiar. No te debe de angustiar. Porque tienes un tesoro. Ese tesoro se activa, que cuando eres atribulado en todo, se extienden todas las defensas. Se extiende todo. Usted ha oído hablar de la guerra en Israel, que cuando lanzan un misil, hay los escud, están los misiles que se lanzan para defender. Y así es Jehová alrededor de nosotros. Así es la presencia de Dios. Atribulados en todo, pero dice, mas no angustiados. ¿Pasó agonía Jesús? Sí. Pero la agonía, cuando se apodera de ti, te frustra para orar, para seguir orando.
Cuando la agonía se apodera de usted, usted corta los ayunos. Cuando la agonía se apodera de usted, usted corta su congregación. Yo tuviera que estar guardando luto por mi esposa y reponiéndome, como decimos, restaurándome. Hoy que entré, quería salir a preguntarle al de la cocina si ahí estaba Celina. Miré el montón de hermanos y quería verla entre todos. Y me quedé un rato llorando en el vehículo. No lo digo esto como víctima, somos humanos. Pero no me va a angustiar el enemigo como él quiere. Hay una excelencia de poder que se activa en nosotros, que aunque seamos atribulados en todo, mas no seremos angustiados. No nos llevará al punto de decir yo renuncio, yo voy a retroceder. No se olvide el mensaje de ayer. No somos de los que vamos para atrás, somos de los que vamos hacia adelante. Alabado sea la gloria del Señor. ¡Aleluya! Aunque seamos atribulados en todo, pero no vamos a ser angustiados. Alguien tiene que recordar, está dentro de usted. No esperes que te lo digan, está dentro de usted. No esperes que venga, está dentro de usted. Ahí está la fortaleza, ahí está ese poder. Alabado sea la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¿Recuerdan el mensaje? Balac lo sabía y los filisteos no lo sabían. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Balac sabía que quitándole la comunión con Dios al pueblo de Israel se los acababa. Y por eso les tendió una trampa para que se paganizaran. Los filisteos no sabían de dónde venía la fuerza de Sansón. Balac sabía dónde estaba la fuerza de Israel y era en el Dios que los acompañaba. Los filisteos no sabían dónde estaba la fuerza de Sansón, por eso es que buscaron y buscaron hasta descubrir cuál era el origen de su fuerza. Y no estaba en el cabello, porque hoy estaba oyendo un mensaje que predica el hermano Israel González, lo estaba escuchando, y Ana promete que no le va a pasar navaja sobre su cabeza a Samuel. O sea que si ponemos a Samuel y a Sansón juntos, los dos usan cabello largo. Pero uno tiene fuerza humana, el otro tiene fuerza espiritual. Sansón, fuerza humana, pero con toda la fuerza que tenía, no pudo destruir a los filisteos como lo hizo el profeta Samuel, con el poder de la oración. ¿Me están escuchando? Pero no es ese, estoy hablando del secreto. El diablo ya sabe cuál es el secreto de estar de pie en nosotros. Él sabe que hay un tesoro dentro de nosotros que no puede venir a quitarlo. Te tiene que poner en agonía, pero este tesoro ya está preparado para que cuando seamos atribulados en todo, ¡pum!, nos da la fortaleza de lo alto. Aunque se sienta el dolor en la carne, aunque se sienta la dificultad, aunque desfallezca en mi alma, aunque desfallezca en mis fuerzas, pero ahí va, hey, ahí va el debilucho, dicen los demonios, ahí va flaqueando, ahí va todo tembloroso, sí, pero sigue caminando. Es que hay una excelencia de poder. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso dice la Biblia que por la fe muchos en la debilidad sacaron fuerza y pusieron en fuga a ejército numeroso. No sé cuántos demonios te están abrumando, pero los vas a poner en fuga, los vas a hacer que se retire, los vas a hacer que toque retirada, porque dentro de ti hay un tesoro glorioso y es el poder de Dios. Esa es la excelencia del tesoro que hay dentro de nosotros. Ahora entiende, porque aquí se le enseña a no esperar una ministradita. Si está dentro de usted la ministradota. El profeta todavía contuvo a pescado sobándote la cabeza, porque ahí donde fue a profetizar le dieron sopa de pescado y estuvo hasta con los dedos dándole.
y luego le está pasando, y después usted dice, ¿y por qué me sigue esta nube de moscas a mí si hoy me bañé? ¿Te das cuenta por qué aquí le enseñamos a no esperar una ministradita? Porque anda la esencia del administrador, la anda usted dentro, un tesoro dentro de usted. Aleluya, aleluya, aleluya. Y se puede activar cayendo de rodillas, iniciando una cadena de ayunos, y vas a ver el poder de Dios en acción. Aleluya. Atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Y qué más? ¿Qué más? Verso 8. En apuros, mas no desamparados. Ese es el tesoro que hay dentro de usted. En apuros. Esto viene de sorpresa. Esto está fuera de mi alcance. Esto está fuera de mis fuerzas. En apuros. Pero el tesoro que han depositado en nosotros nos dice, tranquilo, no estás desamparado. No estás desamparado. ¿Te das cuenta? Porque aquí se le enseña a no esperar que lo visiten. Porque usted no es un desamparado. Ay, ninguna de las hermanas ha estado aquí conmigo, ninguno de los hermanos ha estado aquí en mi dolor. Usted no está desamparado. Que no entiende que ese es el dolor de cabeza de Satanás. Que desde que ese poder fue depositado en nosotros, tenemos para ganar todas las batallas. Tenemos para sufrir todas las tribulaciones. Tenemos para aguantar y soportar todo lo que venga queriéndonos acabar, destruir, pero no lo lograrán, porque la excelencia que está depositada en nosotros no es de un concilio ni es de un hombre, es del cielo. Y lo que es de allá arriba no tiene derrota. Lo que viene de allá arriba no sufre derrota. Lo que viene de allá arriba te hace más que vencedor. Alabado sea la gloria del Señor. En apuros, mas no desesperados. Mire para acá. En apuros, mas no desesperados. La desesperación, hermano. Ah, yo siempre digo, si no fuera la presencia de Dios, ¿hasta dónde lleva la desesperación de una persona? Cuando se ve acorralado, cuando se ve que no hay para dónde, no hay salida, no hay nada. La desesperación hasta te puede llevar a blasfemar de Dios. La desesperación. Y esas frases para que parecen inofensivas, pero tienen un peso en el mundo espiritual. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dios, ¿por qué a mí? Esas frases parecieran inofensivas, pero tienen un gran peso en el mundo espiritual. Porque hablar en desesperación, ¿qué dijo Jesús cuando está colgando de la cruz? Y vaya, ojalá que les ayude esto que voy a decir a muchos. A veces dije, en la prueba se ausentan todos. Pero también has notado que a veces en la prueba hasta se siente la ausencia de Dios. Y eso es normal. Porque Jesús no solo sintió la ausencia de sus discípulos, sino que sintió la ausencia de Dios cuando dijo, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué me ha desamparado? Pero la observación que tenemos que hacer muy minuciosa es la siguiente, una pregunta.
¿Había desamparado Dios a Jesucristo en ese momento que él sintió la desesperación? No. Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Dios. Y Jesús tenía sus ojos fijos en el Padre, y todo el que está viendo a Dios y Dios lo está viendo a él, no está desamparado. Pero los apuros pueden llegarnos o llevarnos. Una situación que de repente ocurre en nuestra vida puede llevarnos al desespero. Pero ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te desesperas? Espera en Dios, porque todavía hay que adorarle. Esa es la excelencia. Dios anota y sabe muy bien las veces que ha levantado tus manos en medio de aquella sacudida que estás viviendo. Pero a quien queda más impactado es el mundo espiritual, porque esa vasija de barro, si eso es fácil quebrarlo, si eso es fácil, el barro es fácil, es frágil. ¿Por qué Dios no puso? ¿Por qué Dios? Es que Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? En una zarza de espinos se le aparece, en una zarza se le aparece a Moisés. No se le apareció en una planta exótica. ¿Quién va a agarrar una zarza? ¿Quién va a agarrar una zarza y se la va a llevar de planta para su casa? Mira qué espinuda está esta zarza. Llévatela, mi amor. ¿Cómo? No llama la atención. Imagínense, Dios dice: están los querubines, están los serafines, están los arcángeles y están los ángeles. Sobre el ser humano voy a depositar mi poder, sobre aquellos que se rindan a mí, y se los voy a dejar en el campo de batalla a Satanás, porque aquí estamos, hemos sido entregados a muerte. Pero ahí está la frustración del diablo, que a pesar de todo sigues adorando, sigue levantando tus manos, a pesar de todo sigue diciendo: yo sé que mi Redentor vive. A pesar de todo sigue diciendo: bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo no has colgado el arpa, sigues adorando al que vive por los siglos. A pesar de todo no te has rendido ante los dioses paganos, sigue en tus rodillas postrada ante el verdadero Dios. A pesar de todo se acabaron las vacas en los corrales, se acabó el fruto de la vid, pero en esa casita hay alabanza todavía, hay adoración, hay alguien que sigue creyendo que Dios es su amparo y es su fortaleza. En apuros, mas no desesperados. No se olvide. Por eso la mejor recomendación en una situación terrible es caer de rodillas. Hágalo. Caiga de rodillas. No se siente a llorar en el sillón. Caiga de rodillas y llore delante de Dios. No se arrincone por ahí. No busque la soledad para llorar. Llore delante de Dios. Si te vas a encerrar para derramar tu alma delante del Señor, es perfecto. Pero que quiere estar solo porque déjenme llorar y déjenme sufrir y déjenme. No, caiga de rodillas. Encontrarás fuerzas que no te imaginas. Excelencia de poder. Pero ¿qué dice el verso 9? Vamos a ir aterrizando. Perseguidos, mas no desamparados. Miren para acá. Perseguidos, mas no desamparados. Comúnmente, ¿dónde está el que nos persigue? ¿Adelante, a los lados o atrás? Comúnmente, ¿dónde está el que nos persigue? Atrás, comúnmente. Atrás es el que está el que te persigue. Miren para atrás.
En el mundo espiritual, mire para atrás. Si ustedes pudieran ver el mundo espiritual, algunos no soportarían. Pocas veces Dios ha corrido la cortina del mundo material para que yo vea el mundo espiritual. ¿Qué vemos nosotros en el día? Nubes que cruzan el espacio y ocultan a veces el resplandor del sol, las nubes cargadas de agua. En el mundo espiritual no existen nubes. Cuando usted ve el mundo espiritual, las nubes que hay son de demonios. Ellos ocultan la luz del sol porque son legiones de demonios. Pocas veces Dios ha corrido la cortina y se ven legiones de demonios deambulando, hermanos. Eso es en el mundo espiritual. Perseguidos. Recuerda que hemos sido entregados a muerte. Te persiguen. Alguien te persigue. Ay, ay, ay. Hoy sí se le fue el gozo. Hermano, ¿quién no va a perseguir un tesoro? ¿Quién no va a perseguir un tesoro? Ahí a la par suya tiene un tesoro. A la par suya tiene un tesoro. Pero no lo puede envidiar porque usted también lo tiene. No le puede envidiar porque también usted lo tiene. Aquí no que yo tengo el 60% de poder y el otro tiene el 30% de poder. Dios es Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Y esto es para todos, porque mayor es el que está en vosotros que el que viene contra vosotros. Alabado sea la gloria del Señor. Te persiguen. Somos perseguidos. Ni idea saben los demonios que ha puesto el diablo. Y que si llegan a regresar sin que les puedan contar, la hicimos caer, don Sata. La hicimos caer. Pasen a comer, les dice el diablo. Felicidades, mi demonio. ¿Saben que los demonios que los han puesto a perseguirlo a ustedes no pueden llegar a la oficina del diablo? Porque desde que eres cristiano, 5 años, 6 años, 7 años, y el diablo dice, y aquellos demonios, 8 años andan detrás de una mujer que no la pueden agarrar. Y lo han atacado en la familia, lo han atacado aquí. 9 años andan detrás de un varón que lo han, y más hoy que se fue a meter a Misión Cristiana Elohim, hoy se les puso, hoy los repele en la madrugada, hoy se levanta a orar en la noche, hoy proclama día de ayuno, hoy empieza a mencionar la sangre de Cristo, hoy está más capacitado. Pobre demonio, no han logrado su objetivo. ¿Por qué? Porque aunque te persigan, no estás desamparado. Ahora sabe por qué le da miedo orar a las 12 de la medianoche, hermano. Es que siente, sí, ahí hay alguien que te persigue. Ojalá se acuerde de este mensaje hoy a las 12 de la medianoche. Ojalá que se acuerde. Y si se acuestan sin orar, le dejaron el portón abierto a los que le andan persiguiendo. Ay, ay, ay. Le dejaron el portón abierto. Una media hora de rodillas, Señor, en paz me acostaré, guarda, la, la, la. Pum, echó llave el Espíritu Santo. Aquí no pasa nada. Hermano, pero a veces he sentido una pesadilla. Solo deje de andar viendo películas de miedo. Que en nosotros hay un tesoro, un poder que hasta te hace despertarte hablando lenguas, reprendiendo en el nombre del Señor. Pero los voy a contentar. Ya les vi la carita. Miren para acá. En el momento que sientes que alguien te persigue, bueno, el enemigo nos persigue, ¿verdad? Entonces, pero ¿usted a quién va persiguiendo, hermano? ¿Usted tras las pisadas de quién va? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y... Entonces, ¿a quién seguimos nosotros? ¿Y el diablo a quién sigue? A nosotros.
¿Y usted cree que Jesús no va a hacer lo que hizo el ángel de Jehová cuando Faraón perseguía a los israelitas? Cuando vio que el ángel de Jehová, que el peligro estaba en las espaldas, se quitó de adelante y se puso en las espaldas. Pero todavía le voy a fortalecer su fe, no se preocupe. Ay, hermano, es que hoy ya me di cuenta. Entonces, ¿quién? Sí, esos pueden entrar a tu casa, hermano, los que te persiguen. Pueden entrar a tu casa aunque esté con llave. Esos pueden entrar. Por eso oren antes de acostarse, porque usted ni idea tiene cuántas veces lo han visto que está ronca y ronca. Y se le quedan viendo, y el gran dedo que le sale de la cobija. Si hay, porque hay uno que no se dormirá ni se adormecerá, que guarda a su pueblo. Es que estos no han logrado su objetivo. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces, si yo sigo a Cristo y Satanás me sigue a mí, ¿en qué posición está Satanás? Del 1 al 3. ¿En qué posición está Satanás? En la 3. En la tercera. En la tercera posición. ¿Verdad? Que así dice la lógica. Pero yo encontré dos guardaespaldas en el Salmo 23. Y vaya que lo está diciendo un hombre que lo perseguían. Un hombre que lo andaban hambre para matarlo. Pero ¿saben qué dice? El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia de Jehová. Quiere decir que cuando entraste a esta carrera de la fe, Jesús primero, usted va de segundo. El diablo dijo: yo voy de tercero. No, le dijeron: va de quinto lugar, porque en cuarto lugar va el bien, en el otro lugar, en el tercer lugar va el bien, en el cuarto lugar va la misericordia, y antes de llegar a ti, el diablo la tiene que ver difícil, porque Amasaya Jalanzo quema. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Ahora entiendes, alguien te persigue, pero es el bien y la misericordia de Jehová. Esos son los dos guardaespaldas y la cobertura del Altísimo. Por eso es que aunque seamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Ay, 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 bendito es el nombre del Señor. Y para terminar, ¿qué dice lo último? Derribados. Veo muchos que han venido derribados. Derribados, pero aunque sea en camilla se vinieron. Camilla, patineta, porque usted venía empujándola. Muchos han venido derribados. No se preocupe. Porque el tesoro que hay dentro de nosotros es que permite que nos derriben. Una persona derribada en batalla es fácil de darle el golpe mortal. Pero aquí es donde Dios hace las cosas bien raras. Dios permite que nos derriben. No estoy hablando de caer en pecado, no estoy hablando de fracasar. Estoy hablando de que somos derribados, hermanos. Cuando solo usted está tirado en el piso llorando. Solo usted es el único. Ya los demás colgaron los guantes, pero usted todavía ahí está. Entonces, somos derribados. Y dice el diablo: está derribado, está derribado. Hoy voy con el golpe mortal. Y ahí es donde entra Dios y dice: imposible. Es que Dios, cuando permite que suframos o cuando permite que seamos perseguidos, no se le olvide que tiene también un propósito, y es hacerle ver al enemigo que no está luchando solo con usted, contra usted. Está luchando contra el Dios de las huestes celestiales. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga. Para que los persiga. Y cuando los persiga, los egipcios conocerán que yo soy Jehová, el que salva a su pueblo. Aleluya. Somos derribados. Somos derribados. Somos derribados. Para muchos de mis enemigos, las pruebas que me pasen,
podría ser alegría para ellos, porque pareciera que fui derribado. Muchos de tus enemigos se alegrarían con lo que pasa, porque pareciera que fuiste derribado. Pero a este derribado le dejan todavía un brazo libre, con el que puede agarrar la espada. La espada es la palabra, y media vez las promesas estén activas de Dios. Aunque estés derribado, sigues peleando. Yo creo que tú lo haces. Yo creo que te glorifica. Yo creo. No hay frustración más grande en un combate que el que está derribado siga peleando. No hay frustración más grande para el enemigo. Y los demonios tienen que vivir eso a diario. Y el diablo tiene que llevar esa frustración a diario. Que aunque somos derribados, pero no nos puede destruir. Ay, salaba, sojalaba. No puede destruir al remanente que lo protege, el Espíritu Santo. Ese es el tesoro que hay en esta olla de barro. Gloria a Dios. Camina con alegría por las calles. No eres cualquiera. No eres cualquiera. A usted no lo hace grande ni poderoso un carro, ni el dinero, ni lo que tengas en el banco. Es el poder de Dios que está dentro de ti. Eso es lo que te hace valioso. Por eso te anda hambre el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Hemos sido llamados para vencer. Y el pueblo del Señor dice: esta noche quiero orar por esa persona valiente que le va a rendir su corazón a Jesús en esta hora. Usted necesita este poder dentro de su vida. Que en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, usted pueda mantenerse firme. Usted necesita esa excelencia de poder. Déjeme orar por su restauración. Quiero orar por esa persona inteligente en esta hora, que va a entregarle su corazón a Cristo. Usted que nos sintoniza en las redes sociales, tres cosas debe de poner en un solo texto: nombre, país, y diga claramente: yo quiero arreglar cuentas con Dios. Ahí están los teléfonos habilitados, el 2100-4066 y 2221-4000. 2221-4000 y 2100-4066. Si hay alguien aquí entre nosotros, no se vaya derrotado. No permita que el diablo le vaya a dar el golpe que él necesita darle. Dios te trajo para que esta noche te vayas con la excelencia de poder. Usted no está sintonizando este culto al azar, a la casualidad, por casualidad. Es porque Dios quiere cambiar los papeles. Dios quiere cambiar esos papeles en los que te sientes frustrado, te sientes derrotado. Dios quiere cambiar ese panorama, esa dificultad. Déjeme orar por usted en esta hora. 2100-4066, 2221-4000. Quiero orar por esa persona inteligente que le va a rendir su corazón a Jesús. No tenemos mucho tiempo en esta hora de la semana, o este día de la semana. Así es que los que van a arreglar cuentas con Dios, este es el momento. 2100-4066 y 2221-4000. Dios solo quiere echarte la mano. El Señor solo quiere meterte en tu dificultad. Él quiere meterse en esa dificultad, en ese problema. Dale oportunidad. Dale oportunidad, dale oportunidad para que Él se glorifique. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levante su oración, la iglesia. Vamos a dar unos segunditos más. Si esta noche hay alguien que quiere arreglar cuentas con Dios, hágalo. Nombre, país, y diga claramente: yo quiero arreglar cuentas con Dios. Si hay entre nosotros una persona necesitada, entonces levántese, deje de dar tanta vuelta, tanta respuesta. Imagínese decir que está bien con Dios cuando usted sabe que está en pecado, que su relación con Dios no está bien. Rechazar a Dios lo que causa en usted es que el enemigo quiera hacerte más daño y sienta la libertad de hacerlo. Déjame orar por tu restauración en esta hora. Vamos, iglesia, levante su oración.
Dios bendiga a esta joven que está en el altar. Ya los cielos están de fiesta con un pecador. Si hay alguien más, la invitamos a venir. Si hay alguien más que necesita arreglar cuentas con Dios, pensarlo dos veces para salvarse. Qué tremendo, qué difícil. Qué difícil es rechazar el auxilio que te está dando si el diablo te ha atropellado por el pecado. Tenemos llamada, muy bien. Páseme esa persona. Dios bendiga al pueblo que está en oración. José Guardado desde Soyapango acaba de llamar a la televisión. Nadie por estar en un culto, nadie porque le gusten los cultos, va a recibir victoria a no ser que se rinda a Jesucristo. Hay personas que están muy necesitadas, pero quieren que Dios les sobre un milagro, pero no rendirse al Señor. Eso no es así. Jonathan de Chalatenango está arreglando cuentas con Dios en esta hora. Pedro desde Santa Ana, Pedro Pascual, está arreglando cuentas con Dios. Acaba de llamar a cabina de radio. Muy bien, siga orando la iglesia. Ahí tenemos las personas. Voy a dar 40 segundos. Vamos, levante esa mano en señal de victoria. Pero levante su oración. Padre, ten misericordia de aquellos a los que el diablo fácilmente los está atrapando. Yo quiero arreglar cuentas con Dios. Ricardo de La Paz, desde La Paz, Ricardo está arreglando cuentas con Dios. Muy bien. Ahí están 2, 3, 4, 5 pescaditos ya. Siga orando. Hay 5 pescaditos ya en esta noche. Más 13 de ayer, 18. Queremos orar por tu restauración. Rompe cadenas. Todo principado que está ligando esas vidas al diablo para seguirlo agarrando como piñata. Hoy reprendo todo principado es quemado. Todo principado es quemado ahora. Estás libre para pasar, estás libre para venir. 30 segundos y cierro este llamado. Queremos orar por tu restauración. En las redes sociales debes de poner 3 cosas: nombre, país y decir claramente yo quiero arreglar cuentas con Dios. Radio y televisión, marcar el 2100-4066 y 2221-4000. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a esa mujer valiente que pasa al altar. Siga orando la iglesia. Siga orando la iglesia, que siento que hay otra persona. Siento que hay, levante esa mano por una persona más. Levante esa mano por una persona más. 2100-4066, 2221-4000. Aquí viene otra llamada. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. José Ortega desde Soyapango acaba de llamar a la televisión. Van 7 personas. 7 personas. Desde Mexicanos, Darwin Rivas está arreglando cuentas con Dios. 8 personas. Arriba esa mano, voy a hacer el conteo. Voy a hacer el conteo. Por última vez los teléfonos: 2100-4066, 2221-4000. No sé si en la radio de Santana se ha salvado gente. No tengo el teléfono con el que me comunico con el hermano, pero bueno, después lo vamos a revisar. Gloria a Dios. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amén. Muy bien. La iglesia en comunión. Vamos a hacer la oración de fe con estas personas que han pasado al altar y con los que se han reportado. Mi esposa dice, también arregla cuentas con Dios, dice Darwin Rivas. La esposa de Darwin está arreglando cuentas con Dios. Muy bien, qué bueno. Entonces repitan esta oración, ustedes que han llamado y ustedes que se han reportado.
Ustedes que han pasado al altar, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te confieso públicamente como Señor y Salvador. Creo que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Bajen su mano. Se va a romper toda cadena. La iglesia, levante oración. Vamos a orar por ellos. Padre que estás en el cielo, aquí hay alguien que necesita urgentemente que quemes toda obra del diablo. Aquí hay alguien que necesita urgentemente que quemes todo trabajo del enemigo. En el nombre de Jesús, bendice a Graviela Molina, que está arreglando cuentas desde el Parque Bicentenario. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, está subiendo más de 10 almas ya. Rompe cadenas. Mira, Señor, las almas que han pasado, los que te han confesado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Rosa Guzmán, se siguen añadiendo más almas, arriba de 11. Rompe toda cadena. Quebranta todo yugo de Satanás ahora. Trae paz a este corazón. Trae paz a este corazón. En el nombre de Jesús, he derribado a tierra todo principado, toda potestad, todo demonio de desesperación, todo demonio de suicidio. Hoy es cortado ahora, es quemado por la sangre del Cordero. La sangre de Cristo quema todo demonio. La sangre de Cristo quema toda obra del diablo. Y se rompe toda cadena. A la distancia, aquí cerca. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres para la gloria del Señor. Fuerte ese aplauso. Rosa Guzmán desde Quelepa, San Miguel. Espero que haya arreglado cuentas con Dios. Alabado es el nombre del Señor. Héctor desde La Unión. Bueno, ahí sigue subiendo el número de almas. Creo que esta noche llegamos igual a ayer, 13 almas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor esta noche? Muy bien. Mañana estamos en la vigilia, pendientes de los dos cultos que tendremos en la vigilia. Entregamos los controles de radio y televisión.